Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, que Cristo nos ha prometido enviarlo de junto al Padre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Nosotros queremos responder a un amor tan grande, cumpliendo los mandamientos que Jesús nos enseñó, siguiendo sus enseñanzas. Y al amar y aceptar lo que Jesús nos enseña a amar, no solo aceptamos a Jesús en un corazón abierto, sino que aceptamos al Padre que lo amó y lo entregó por nosotros. Quien no ama realmente no puede ser fiel, no puede permanecer en el cumplimiento de la palabra. Pidámosle hoy al Espíritu Santo, de la mano de Santa Catalina de Siena, aquella mujer tan fiel al Señor, tan entregada a su misión, tan amante de la Iglesia, que también nosotros podamos saber, en nombre de Jesús, abrirnos a este Espíritu que nos enseña todo y que nos recordará todo. Al amor de Dios, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Hoy, en un nuevo aniversario de la Pascua de don Enrique Alvear y por la intercesión de Santa Catalina de Siena, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.